Buenas, estoy en Bariloche, martes por la noche. Acabo de terminar de tocar con un quinteto de blues y en muy pocas horas empiezo un viaje que promete estar realmente bueno. Ya es de mañana y estoy yendo a la terminal para salir hacia Calafate. Ya estoy arriba del micro, dispuesto a un viaje que espero no se haga tan largo como de hecho lo es. Ya habiendo llegado a Esquel, aprovecho para contar que este es un viaje organizado por Agus Tamer, gran valor. Y estaré tocando este sábado en Calafate, también dando una clínica. Y el viernes también estaré visitando Chaltén para dar un concierto. Así que faltan menos kilómetros. Todavía un montón, pero menos. Acabo de llegar a Comodoro Rivadavia. Y eso da por terminado este día miércoles. Buenas, hoy jueves acabo de llegar a Río Gallegos y todavía faltan un par de horas para estar en Calafate. Estamos llegados a Calafate con el hombre sin el cual esto no sería posible. Sin vos, con vos. Sí, no sería posible sin esta moto. Aquí estoy chequeando mails antes de ir para una entrevista de radio. ¿Cuándo te decidís a hacer algo con tu nombre? Tocar dos cosas. Como hacer un bajo y una melodía. Acompañarte y hacer una melodía. Al mismo tiempo. Y todas esas posibilidades de algún modo orquestales, ¿no? Que tiene la guitarra, que es sin duda un instrumento armónico, o sea que puede tocar más de una nota a la vez, pero también tiene un cuerpo que para mí lo asemeja a cosas más de música clásica. Thank you.
Estamos yendo al concierto de hoy jueves por la noche, después de la entrevista en la radio. ¿Cómo te parece que estuvo eso? Estuvo terrible, ¿eh? A ver. Muy buena onda de Federico Perea. Una entrevista larguísima, como una hora y media. Y tal vez un poco más. Así que me vino bien para tocar un rato antes del concierto. Así que bueno, ahí vamos. Veremos.